sujetándose a lo que los chiapanecos se los reconozcan o en su caso se los demanden? Sí, protesto. Muchas felicidades y que así se les reconozca. Muchas gracias. Al encabezar la firma de acta de instalación del Consejo Consultivo Ambiental del Estado de Chiapas y tomar protesta a los integrantes del Consejo Estatal Forestal, el gobernador Manuel Velasco afirmó que la protección de los recursos naturales son el símbolo de acciones a favor del medio ambiente. Por eso me congratulo con las acciones que se han venido fortaleciendo a favor del medio ambiente, que realmente hemos hecho sinergia con el gobierno federal para establecer más programas, para establecer más acciones que beneficien a la gente comprometida con los recursos naturales. Este Consejo Consultivo Ambiental identificará y establecerá acciones prioritarias ante problemas ambientales, tales como la contaminación ambiental y del agua, además de biodiversidad, recursos forestales y cambio climático. Atención al problema del Cañón del Sumidero y la creación de las juntas intermunicipales. La situación forestal del estado de Chiapas, la invasión de áreas naturales protegidas, la minería en Chiapas, el ordenamiento territorial y la realización de un foro internacional ambiental en Chiapas en el mes de enero. Estas son los rubros que habrá de revisar cuidadosamente el Consejo Ambiental del estado de Chiapas para hacerle propuestas al gobierno. A la vez, firmaron convenio la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Universidad Autónoma de Chiapas para la supervisión técnica de los trabajos de recuperación de las áreas devastadas por el huracán Bárbara en la Reserva de la Biosfera La Sepultura. Sin duda permitirá que se siga fortaleciendo en este estado el cuidado y la protección del medio ambiente. Da un gran beneficio para este cuidado y protección del medio ambiente. Acompañado de funcionarios federales y estatales, el gobernador Manuel Velasco destacó que se seguirán fortaleciendo acciones que beneficien el cuidado y preservación del medio ambiente. Con imágenes de Basilio Casillas para 10 Noticias, Amelia Gómez.